Salve amici, vamos a continuar nuestro recorrido a través del Missale Romanum en la parte de la liturgia eucarística. Para eso vamos a abrir nuestro Missale Romanum en latín y a la vez en español, ya que estas son partes propias del sacerdote que no siempre conocemos, que no siempre sabemos lo que está diciendo. Pero es importante conocerlo para contemplar con pleno conocimiento el misterio de la Eucaristía. La liturgia eucarística empieza pues con la siguiente instrucción. His absolutis incipit cantus ad offertorium. Acabado esto, que esto, lo que hicimos anteriormente, que fue la liturgia de la palabra, que terminó con el credo y la oración de los fieles. Acabado esto, nuestra traducción al español dice acabada la liturgia de la palabra, más explícito, más específico, sigue el canto de ofertorio. Incipit cantus ad offertorium, que en el español lo hemos traducido como puede ejecutarse un canto adecuado. Adecuado para el ofertorio. Ad offertorium, para el ofertorio, hacia el ofertorio, el canto propio del ofertorio. Esto es importante aclararlo porque a veces no sabemos leer ni en español y cuando vemos un canto adecuado, leemos un canto cualquiera. Y eso no es lo que dice, ni siquiera en español. El canto adecuado es el canto para el ofertorio. Muy bien. Interim ministri corporale purificatorium, calicem, palam, et missale super altare collocant. Muy bien, vamos a la siguiente instrucción. Sacerdos, stans ad altare, accipit patenam cum pane, eamque ambabus manibus aliquantulum elevatam super altare tenet, submissa voce dicens. En voz baja dice, el sacerdote se acerca al altar, toma la patena con el pan y manteniéndola un poco elevada sobre el altar, dice en secreto o en voz baja. Benedictus es, Domine Deus Universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offerimus, fructum terre et operis manum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Esta oración la dice el sacerdote en voz baja o en secreto, pero vamos a ver lo que dice aquí. Si vero cantus ad offertorium non peragitur, pero si no se ejecutó el canto de ofertorio, sacerdoti licet ec verba eleata voce proferre. El sacerdote puede decir esto en voz alta. In fine populus acclamare potest. Al final el pueblo aclama. Si no se canta durante la presentación de las ofrendas, es decir, si no se canta el canto de ofertorio, el sacerdote puede decir en voz alta estas palabras. Al final, el pueblo aclama. Benedictus Deus in secula. Bendito sea Dios por los siglos, por todas las edades. Bendito sea Dios por siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Después, diaconus bel sacerdos infundit vinum et parum aquae in calicem dicens secreto. El diácono o el sacerdote echa o infunde vino y un poco de agua en el cáliz diciendo en secreto. Per uius aquae et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps.
una hermosa oración que dice el diácono o el sacerdote: Per huius aquae et vini, a través o por esta agua y vino. Mysterium eius, sea signo, sea misterio. Efficiamur divinitatis consortes. Efficiamur significa seamos hechos. Está en primera persona del plural. Nosotros. Nosotros hechos. Nosotros seamos hechos. Consortes. Que compartimos o partícipes. Compartir o participar. Consortes divinitatis. Seamos hechos partícipes de la divinidad. Seamos hechos compartidos con la divinidad. Qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps. Seamos hechos partícipes de la divinidad, de quien nuestra humanidad se dignó ser partícipe. Quien de nuestra humanidad se dignó ser partícipe, o de quien se dignó asumir nuestra humanidad. Es más bien lo que quisiéramos decir en esta oración. Que el agua y el vino sean signo visible, sean misterio, sean este misterio, sean este signo de que seamos también nosotros hechos partícipes de la divinidad. Así como el agua y el vino se juntan, se unen, así también seamos hechos nosotros partícipes de la divinidad, de quien se ha dignado asumir nuestra naturaleza humana. Es una hermosa oración que en nuestros misales en español dice: el agua unido al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. En español, agua está siendo utilizada como masculino, porque podemos decir el agua, la agua, femenino, masculino. Aquí lo estamos usando en masculino, por eso, aunque se escucha raro, decimos el agua unido al vino y no el agua unida al vino, aunque se escucharía mejor, pero pues cosas raras del español que no nos interesan aquí. Después el sacerdote toma el cáliz y, manteniendo un poco elevado sobre el altar, dice en secreto, ¿verdad?, en voz baja. En latín se distingue la voz baja y el secreto, pero pues en español todo dice secreto por lo que veo. Entonces el sacerdote dice en voz baja o en secreto: Benedictus es Domine, Deus Universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. A continuación, el sacerdote inclinado dice en secreto: In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie ut placiat tibi, Domine Deus. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Luego el sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos diciendo en secreto: Lávame, Domine, ab iniquitate mea et a peccato meo mundame. Lávame, Señor, de mis iniquidades y del pecado mío, límpiame. Recordamos con cariño que estas palabras solía decirlas también en latín nuestro señor cura párroco de feliz memoria, Padre Treviso. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Después, de pie en el centro del altar,
y de cara al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice una de las siguientes formas: Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Populus surgit et respondet: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomini sui ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Luego el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración sobre las ofrendas. Al final, el pueblo aclama: Amén. Hasta aquí terminamos con esta primera parte de la liturgia eucarística. Sigue entonces después la plegaria eucarística. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oratre, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Pro religionis Christiane triumpho hostias placationis tibi Domine immolamus, quae ut nobis proficiant, opem auxiliatrix Virgo prestet, per quam talis perfectas victoria per Christum Dominum nostrum. Amen.